Bosgarren puntua, 2014ko bigarren hiru hilekoari dagokion berankortasunari buruzko txostenaren berri motea. Quinto punto, dación cuenta, informe de morosidad correspondiente al segundo trimestre de 2014. Bueno, esto es un requerimiento de la ley 15/2010 por el problema, bueno, comúnmente denominado de facturas en el cajón, que pues que aqueja, parece ser, a ciertos ayuntamientos. Es obligatorio desde esta ley hacer un informe trimestral sobre morosidad o sobre aquellas facturas que no se han pagado en el plazo legal establecido para las administraciones públicas. Este informe se remite a la Diputación Foral de Vizcaya y concretamente deben figurar en este informe todas las facturas que no han sido pagadas tras tres meses desde su aprobación. En este caso, se resume por parte del interventor que con relación al segundo trimestre tenemos 8 operaciones pendientes fuera del periodo legal de pago por un importe total de 6.775 euros. Facturas abonadas durante este trimestre fuera del periodo legal de pago han sido 23, por un importe global de 28.370 euros. Vale, y bueno, me viene a explicar que facturas que al final del segundo trimestre aún no hubieran sido aprobadas, habiendo transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas, existen 3, por un total de 243 euros. Bueno, en definitiva, este informe de intervención sobre el listado de facturas pendientes de pago ha pasado por comisión informativa, está en el expediente a disposición de los concejales y con esto cumplimos con ese requisito legal de informar y dar cuenta de este informe de morosidad.